Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera ponencia del día, a cargo de Rufino Hernández, arquitecto urbanista y doctor arquitecto por la Universidad de Navarra, cofundador de AH Asociados, con sede en Pamplona. Es profesor titular de construcciones arquitectónicas en la Universidad del País Vasco. También es director del grupo de investigación Caviar. Su labor investigadora ha estado vinculada siempre a proyectos de investigación sobre la ecoeficiencia, y también es colaborador por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España para la elaboración y actualización del Código Técnico de Edificación. Cuando quieras, Rufino. Bueno, pues bien, pues ya vamos acabando la mañana. Esperaremos un pelín a que acabe de entrar todo el mundo. Y mientras van entrando, pues voy comentando algunas cosas sobre el proyecto que voy a tratar. Es un proyecto realizado por el estudio a partir de un concurso y, sin embargo, y por lo tanto lo que va a hablar es del proyecto, que es lo que nos ha tocado a nosotros desarrollar, pero me parece interesante, dentro del contexto de las jornadas, comentar a qué obedece este concurso. De hecho, hablando con gente que está relacionada con este mundo de la museística y de la energía, comentaba que cómo se puede montar un museo en Ponferrada. Un museo de este tipo se monta en Madrid, que es donde vas a tener un montón de gente, y no en Ponferrada, que es más o menos como ir al fin del mundo. O sea que para uno de Madrid llega, bueno, regular. Para los de Pamplona, mal, y uno de Murcia, pues mejor que ni se lo plantee, ¿no? ¿A qué responde el colocar un museo de la energía en Ponferrada? Pues hay una razón fundamental, y es que está dentro de una estrategia de búsqueda de nuevas alternativas al área de Ponferrada, que en los decenios precedentes ha sufrido una fortísima desinversión en los sectores fundamentalmente minero e industrial. Es un área muy castigada por el paro, donde, como ocurrió anteriormente en el País Vasco, ocurrió en Galicia y ha ocurrido en otros sitios, se ha hecho una reconversión muy dura, se sigue haciendo. Este año pasado, pues yo creo que podéis oír pues las protestas de los mineros con todo el lío que ha habido de la minería con la Unión Europea y demás, o sea que todavía sigue ese proceso. Y en su momento pues se planteó un plan de nuevas expectativas para el área. Se creó lo que es la Fundación Ciudad de la Energía, intentando que el área de energía sea importante para generar empleo en esa región. Y el Museo de la Energía se incluye dentro de toda esa estrategia en la cual es una pieza más. De hecho, quizá la pieza más importante es la plataforma de captación y almacenamiento de CO2 que se está desarrollando en la misma fundación. También se están promoviendo recorridos turísticos en toda la zona. O sea, se van desarrollando distintas estrategias para mejorar el tejido productivo dentro de la región. Como os digo, es una pieza más y se basa en que en esa zona había y hay, de hecho, todavía una gran hidroeléctrica, que es Compostilla 2. El edificio que nosotros nos toca rehabilitar es Compostilla 1, que era una central anterior, que fue sustituida justamente por Compostilla 2. Es una central que fue creada en su momento por el INI y que estaba englobada dentro de Endesa, que había dejado de utilizarse ya en los años 90
y que había sido completamente vaciada, hasta el punto de que lo que quedaba de la central era lo que costaba dinero derribar y no tenía ninguna valorización. O sea, cuando hablamos también de residuos y demás, pues Compostilla, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ahí, ya veréis ahora unas imágenes, un sitio, si cabe, con cierto grado de romanticismo industrial, de donde se había saqueado todo, todo aquello que valía para algo en aquel momento y en aquel contexto. Hay otra central que está al lado justo, que es la central de la empresa siderúrgica de Ponferrada, que se incorpora también al proyecto museístico. Ahora también están han sacado a concurso lo que es un parque para tener ahí plantas que proceden de la época del Carbonífero. Entonces van haciendo distintas operaciones, pero a la vez, y con tensiones muy fuertes entre la Fundación Ciudad de la Energía, que depende de los ministerios y por lo tanto pues depende del Gobierno Central, y el Ayuntamiento, que tiene un signo político más bien justamente contrario, pues se han llevado operaciones de reurbanización del propio área de la central, y además inversiones en equipamientos que son no productivos, sino equipamientos de tipo ciudadano en otras áreas de la propia Ponferrada, vinculadas a uno de los ejes que figuran aquí, que es un parque fluvial que va siguiendo la ribera del Sil. Esto es lo que es el embalse. Aquí está la central Compostilla 1, aquí está la presa del pantano, y la central sobre la que nosotros vamos a trabajar es, perdón, Compostilla 2 está aquí, Compostilla 1, que es la antigua, estaba aquí. Aquí está un pequeño embalse, que era la presa de azufre, que veremos también en una imagen. Esta es la central de la siderúrgica minera de Ponferrada, y estas son algunas otras intervenciones en la ciudad que tenía ya en aquellos momentos la fundación, y en estos momentos, y por, como digo, como consecuencia de ciertas tensiones, pues también hay unas operaciones en esta parte de aquí de generación de un tejido de deportivo y de equipamiento. Aparte, en todo el entorno de la central, aquí estaba lo que era el antiguo poblado de la central, y toda esta parte alrededor de la central hay una zona de urbanización que tiene por una parte viviendas y por otra tiene también actividad económica, y que, bueno, se pretende que esté vinculada a todos los flujos que genera el propio museo. Esta es la presa de azufre que os comentaba hace un momento, que es de donde la central de Compostilla 1 y la siderúrgica de Ponferrada también tomaban agua a través de un canal para la refrigeración de sus turbinas, y que, por otra parte, ese canal es un canal de riego, es un canal de riego de bastante importancia, el caudal del Sil es considerable, y que en estos momentos pues depende de una confederación de regantes del área. Esta es la central de la siderometalúrgica de Ponferrada. Es algo más antigua que la central de Compostilla 1. No fue desalojada de todos los elementos, porque aquí las calderas eran de ladrillo, mientras que en la siderúrgica pues bueno, eran ya más avanzadas, sobre todo las últimas que había. Y esta central se ha restaurado prácticamente. O sea, la intervención en esta ha sido más de restauración, excepto algunos aspectos, pues han cortado una de las calderas para que se pueda ver cómo funcionan y demás, pero la labor aquí ha sido pues mucho más de consolidar lo que hay y de mostrar cómo era y cómo funciona una central. Y este es el edificio de Compostilla 1. Es un edificio industrial de su época. Estamos hablando de los años 50, una época además de penuria económica. Esta central suministraba pues prácticamente a media España,
porque los consumos energéticos eran bajísimos, los que había en aquellos momentos. Era, por lo tanto, muy importante. Y ya veis que la factura, pues, es una factura puramente industrial de la época. Sí que está construida básicamente con hormigón armado. Bueno, aquí la tenéis, cómo era la central en funcionamiento. Ya esto no es la central en su inicio. Ya veis que por aquí aparecen algunas calderas de una época posterior. Incluso esta tolva que aparece por aquí, esta cinta que va a llevar a las tolvas que hay arriba, es exterior. Había anteriormente un sistema de tolvas interior que tenía menos capacidad, que era bastante más complejo de usar. Y ya veis el parque de carbón que hay aquí, más otro parque de carbón aquí arriba. El carbón se traía de las cuencas hulleras directamente con un tren que descargaba aquí. Y también descargaba en la zona superior. Y esto era el parque eléctrico al que suministraba la central y que servía, pues, para distribución prácticamente, pues, toda la zona nororiental de la península. Esto es la central como nos la encontramos. Ya veis que lo que era el parque eléctrico desaparecido completamente. Claro, ahí había mucho metal y eso, pues, vale dinero y se lleva. El parque de carbones había desaparecido, incluso ya veis que todos los elementos que había encima de la cubierta, que también eran metálicos, todos habían desaparecido. Veis incluso que hay zonas de la cubierta que han desaparecido para sacar las calderas que había en el interior y que, bueno, pues también valían dinero. El parque de carbones inferior que había aquí, que daba suministro a la siderometalúrgica de Ponferrada, también había desaparecido. Ya veis que hay poco negro por aquí de todo lo que había, y el parque de carbones que había aquí también había desaparecido. No solo eso, sino que, bueno, ya se había rehabilitado este edificio, la fundación había rehabilitado este edificio, que era el edificio de mando de la central, donde estaba la dirección y estaba todo el sistema de gestión, y estaba ocupado por las oficinas de la Fundación Ciudad de la Energía, donde por una parte está la gestión del museo, la gestión de todos los programas que tienen y de los programas de investigación, como digo, en todo el ámbito energético, que son muy importantes. Está dentro del edificio, esta es la nave de calderas, donde está la producción de calor. Esta es la nave de turbinas. Veremos luego que tienen dos configuraciones completamente diferentes. Y el museo planteaba también ocupar esta zona de aquí con un edificio auxiliar, puesto que la capacidad que tenían estos dos edificios no daba para el volumen que se necesitaba para el museo. Cuando nosotros llegamos ahí, ellos ya habían, directamente con el concurso, habían planteado incluso una primera modelización de cómo podía ser todo ese conjunto, en el cual ya estaban todas las superficies y estaban definidos los programas de las tres exposiciones permanentes que componen el complejo museístico, más luego el programa de exposiciones temporales, salas de actos, teatro digital, etcétera, que forman parte de todo el conjunto. Esta parte de aquí es donde os decía que en toda esta zona de aquí, más toda esta parte de aquí, es donde hay un desarrollo urbanístico que también estaba desarrollado, que estaba desarrollado antes de llegar a la Fundación Ciudad de la Energía, que ellos lo han promovido una modificación, aprovechando que con la crisis económica tampoco había mucho movimiento, por lo tanto había tiempo para remodelarlo. Era un planeamiento, no he traído aquí ninguna imagen, bastante absurdo, y lo que queda no se ha podido llegar a demasiadas modificaciones, pero de entrada hay un problema aquí bastante grande, y es que todo esto está minado completamente de galerías, porque todo lo que habéis visto de la central, pues claro, había que llegar con los conductos ahí, con lo cual esto es un conjunto de galerías subterráneas que aquí no se llegan a ver, pero están, a pesar de que se vean por aquí arbolitos, que da la impresión de que esto era un prado, ¿no? Bien, este es el estado en que estaba el edificio. Como os decía, todo lo que tenía algún valor había sido extraído
Y de hecho, el problema de por qué no lo habían derribado era que costaba mucho dinero y lo que pretendían era que se cayese solo. Dices, hombre, un edificio de hormigón que ya lo vais a ver qué configuración tiene, pues caerse solo no se cae tan fácil. O sea, este edificio llevaba 20 años prácticamente sin cubierta y abandonado, pero caerse pues parecía como que no. Aquí veis el interior de la sala de calderas. Todo esto en su día estaba lleno de todo lo que eran las calderas de producción de calor. Estamos yendo por una planta intermedia que es importante en el nuevo museo, porque es la única planta en la que hay comunicación entre las dos naves, entre la nave de calderas y la nave de turbinas. Por lo tanto, es la planta de distribución principal del museo. Y aquí veis un elemento muy singular, que es la tolva de distribución de carbón a las calderas. Este elemento, para que os hagáis una idea, tiene una altura de unos 8 metros. O sea, que el interior tiene 8 metros y aquí la escala no se ve muy bien, pero es un elemento realmente importante y muy llamativo. Esto es como estaba el edificio, ya veis que tenía una flora muy, muy particular. Esta era una parra silvestre preciosa, la verdad es que cuando entrabas ahí pues era un espectáculo. De hecho, inicialmente se había planteado, ellos mismos habían planteado, tener el bosque del carbonífero dentro de este espacio. Y es lo que se había planteado en el concurso. Lo que ocurre es que las condiciones de un bosque del carbonífero se corresponden muy poco con las condiciones de uso de un museo, fundamentalmente por temperatura y grado de humedad, y sobre todo porque pensaban tener, claro, el problema que tienen con la flora del carbonífero es que si no quieres que se contamine con otra flora actual, pues tiene que estar relativamente cerrado a que entren semillas y demás de otras épocas, de ahora. Bien, habéis visto un poco lo que era el edificio. Se reconvierte como sede central del Museo Nacional de la Energía. El proyecto se enmarca en una iniciativa, como hemos dicho, de la Fundación Ciudem para promover conocimiento de la energía bajo distintos aspectos, congresos, talleres, áreas educativas, entretenimiento, contacto con rutas naturales y, como es normal, pretende ser un referente a nivel nacional, puesto que es el Museo Nacional de la Energía, pues tiene que ser un edificio de bajo consumo energético que aproveche las energías renovables disponibles a nivel local y que emplee estrategias pasivas para reducir el consumo energético. Esto es en suma. Fijaos que no dice que tiene que ser un edificio pasivo ni que tiene que ser un edificio que emplee estrategias exclusivamente ni pasivas ni renovables. ¿Por qué? Porque este es el Museo Nacional de la Energía, de toda la energía. Entonces, aquí se va a exponer todo lo que es el panorama de la energía en sus tres exposiciones, una que trata de lo que son las fuentes de energía, otra de los procedimientos de obtención de energía utilizable y otra de los elementos que utilizamos nosotros que consumen energía. Pero claro, trata de todas las energías, desde la energía solar primaria hasta la energía geotérmica que la tenemos en la Tierra, hasta la energía nuclear o las energías fósiles, con la idea de entender también que no hay ninguna energía que sea negativa o que sea mala, sino que lo que hay que hacer es un uso eficiente de la energía. Y no querían tampoco en ese sentido que nadie se sintiese agredido, entre otras cosas porque quieren conseguir que sus exposiciones y que pueda haber congresos y demás relacionados con la energía, pues de empresas que se dedican a la energía. Y claro, si las satanizas, pues ¿cómo voy a venir aquí a hacer un congreso sobre energía nuclear si de entrada me has satanizado ya en tu propio edificio? Bien, esto es como estaba el edificio. Cosas curiosas, pues bueno, aquí veis una enorme cantidad de paneles solares, que es lo que utilizaba el edificio de mando como fuente de energía. Ellos estaban utilizando como fuentes de energía principales estos paneles solares, dos calderas de biomasa y fundamentalmente estos dos elementos. Con estos elementos y con una máquina de absorción producían frío para el edificio de mando. Hay que pensar que aquí sobre todo hace frío, no calor, con lo cual la época de verano es cuando tienen un poquito ahí de problema.
Y luego pues, tenían también un tanque de almacenamiento de frío con hielo y una máquina enfriadora convencional para las puntas donde la máquina de absorción pues, no tenía capacidad suficiente. Ya hablaremos un poco más de eso adelante. Este es el interior de la sala de turbinas. Ya veis que esto pues, es difícil que así por la lluvia, con la lluvia y el granizo se vaya a caer. Pensad que bueno, estos pilaritos que veis aquí pues, tienen 80 por 80 centímetros. O sea que el edificio tiene una escala monumental en todos estos elementos, que aquí es donde estaban sujetas las turbinas. Por la parte inferior está lleno de canales por donde llegaba el agua y por donde se vaciaba el agua de refrigeración de las turbinas. Esta es la parte superior, lo que es la nave de generadores. O sea, las turbinas están debajo, los generadores asomaban por aquí arriba y con un puente grúa con el que podían acceder para mover todas estas máquinas para poder trabajar en el mantenimiento. Todo es una estructura de hormigón, menos la cubierta, que tiene unos nervios de hormigón y luego está realizada con una bóveda tabicada de rasilla. O sea que es mixta de hormigón y rasilla con unos tirantes que los veis por aquí. Bien, esta es la sección del edificio. Esta es la planta que os decía que es la planta que veíamos antes. Esta era la pasarela que veíamos, la tolva. El edificio, pensad que de aquí a aquí tiene como 28 metros de altura. O sea que la escala se nos escapa en muchas ocasiones, ¿no? Esta es la zona que estábamos viendo ahora mismo en fotografía, que son esos elementos que estaban pintados de color amarillo. La nave de turbinas que hemos visto. Los canales de distribución de agua. Esto es el campo que veíamos eléctrico. Esto es un enorme aljibe. Tiene 1.000 metros cúbicos de agua almacenado aquí. De hecho, lo estaban utilizando para suministrar agua a Ponferrada. Una vez cerrada la central, pues lo estaban utilizando como tanque de almacenamiento, que servía porque, claro, si por un casual fallaba en la presa o se cerraba, se tenía que cerrar por una avenida, por alguna razón, tenían que tener aquí capacidad de almacenamiento de agua para poder ir bajando la temperatura y poder parar la central en caso de crisis. Y estos son secciones de los elementos que va viendo por aquí, cómo van pasando de unos a otros, ya veis todas estas galerías. Esa es la planta, donde decimos la planta esta de referencia. Y esto era el concurso con el que ganamos el poder hacerlo, el proyecto. ¿Por qué ganamos? Bueno, pues también entra dentro un poco de la filosofía de la propia fundación. Ellos aquí intervinieron equipos bastante poderosos y hicieron todas, había que entregar una maqueta. O sea, esta es la maqueta que había que entregar para el concurso. Las maquetas las tuvieron expuestas y cuando llegabas y veías las maquetas, pues era bastante llamativo. O sea, que así como nosotros, pues se ve aquí el edificio de lo que había, más un edificio auxiliar que intenta pues no competir y realmente servir de base al otro edificio, pues la mayor parte de las propuestas, pues este edificio prácticamente desaparecía dentro de una nueva envuelta. Una envuelta que ya veis, que esto tiene, digo, 28 metros de altura. O sea, que eran envueltas tremendas. Algún otro, por ejemplo, el que ganó el segundo premio, pues creaba otro edificio aquí enfrente que tenía el doble de altura que este. Y además lo envolvía completamente. Con lo cual, yo me acuerdo que la arquitecta responsable decía, es que no estáis dándoos cuenta en los dibujos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un edificio de 50, 60 metros de altura, 20 plantas. Dice esto, que 20 plantas como elemento auxiliar del museo. O sea, hay veces que no nos damos cuenta de qué es lo que hacemos y que, bueno, pues hay que estar lo más pegados al suelo posible y sobre todo cuando estamos hablando de reducir, que es la primera estrategia que debemos siempre utilizar cuando queremos hacer algo, pues lo más eficiente posible. Esta es la imagen del edificio terminado. Ya veis que ha evolucionado algo. ¿Por qué ha evolucionado? Primero porque el programa no cabía dentro del edificio, entonces ya veréis que se ha ampliado hacia abajo y hacia arriba. Entonces,
Luego había otra cosa que querían, que era un restaurante que estuviese en la parte superior, que las vistas son muy bonitas, y que saliese fuera, que no estuviese metido dentro. Aquí, en esta zona de aquí, hay una parte del programa de auxiliar que no cabía tampoco en el edificio este, con lo cual este edificio, que inicialmente tenía una planta, tiene dos plantas en algunas de sus zonas. O sea, hay zonas de salón de actos que tiene una planta, hay otra parte que es el teatro digital que tiene una, hay otra parte que es las exposiciones temporales que tienen una y media, porque no cabían ya en una sola planta, porque esto estaba limitado al espacio que está. O sea, de hecho, aquí la propiedad de ellos se termina aquí, en la fachada, a un metro de la fachada, y aquí pues se termina en esta curva de aquí, con lo cual tampoco nos podíamos salir del volumen que estaba marcado, ¿no? Y entonces hay unas zonas que están duplicadas, entre ellas hay una residencia que es en parte para traerse, he dicho antes, si esto está en Madrid no tiene problema de clientela, pero en Ponferrada sí. Entonces, uno de sus elementos fundamentales es una pequeña residencia para poderse traer todos los días del año un colegio a ver el museo. Entonces, esa gente duerme aquí directamente en la residencia del museo y ve el museo, y luego van a hacer alguna excursión por la zona y luego se marchan, y mientras ya han llegado otros, para poder llegar a unos números que justifiquen el rendimiento del museo. Bien, la primera estrategia que se planteó fue la reutilización. Como os decía, había otros proyectos que no planteaban eso, para nada. Entonces, rehabilitación de la estructura. El proyecto comprende la rehabilitación de la antigua central térmica de carbón y una nueva edificación. Como premisa se planteó reducción de materiales, de demanda térmica, de consumo energético, de recursos, de todo. Las edificaciones existentes comprenden dos naves industriales que son conservadas en la medida de lo posible, prácticamente no se quita nada de lo que hay, lo que permite reducir el costo de consumo de materiales y de energía invertidos en el proceso de construcción. Ahí veis lo que es lo que son las naves, las distintas secciones, cómo eran inicialmente y cómo van siendo. El cambio fundamental que se va a producir es que, sobre todo en la nave de calderas, si os fijáis, la nave de calderas en cualquiera de estas secciones, pues esta misma, aquí, ya veis que es una pared exterior, lo que es la crujía central que recoge la tolva, y luego unas estructuras pequeñas, auxiliares, que va viendo aquí para sujetar la planta principal y en algún caso para esta otra planta intermedia. Pero ya veis que cuando nos vamos a las estructuras de lo que tenemos, aparecen más plantas en general, y además hay un problema de la resistencia de la estructura. O sea, la resistencia de la estructura era muy baja. Curiosamente, habían hecho un estudio de resistencia de la estructura que era, no sabemos cómo lo habían hecho, porque daba unos resultados que eran en cierta medida incomprensibles. Unos pilares daban unas resistencias que eran suficientes, incluso elevadas, y otros tenían unas resistencias que en teoría no podían haber sujetado ni la tolva que tenían encima, con lo cual pues hubo que plantearse un segundo reestudio de resistencia de los elementos y refuerzos estructurales, sobre todo en la zona central, con fibra de carbono para poder recoger algunas de las cargas nuevas que hay. Y en la zona extrema, pues lo que se hizo fue una segunda crujía muy fina de acero, como toda la estructura que se mete nueva, con objeto de poder meter los elementos de comunicación vertical, que no existían obviamente en la central, y que nos permitían liberar todo el espacio central para exposición y llevarnos lo que son las comunicaciones al borde exterior, de manera que no interfieran en lo que es la visión de todo ese espacio tal y como lo veíamos inicialmente. Bien, esta es la nave como está. Bueno, ahora ya está en obra. Ya veis que son unos espacios enormes, pero claro, todos estos espacios ha habido que llenarlos de plataformas para poder meter el museo. Esta es un poco la imagen de cómo quedará, muy esquemática, en la que ya veis pues que van apareciendo estas plataformas y aparecen por ahí esos elementos metálicos que ocupan parte del espacio. Esto es lo que era
la nave de turbinas cuando estaba funcionando, ya veis ahí pues, los generadores y demás. Esto es como queda ya con el museo funcionando y esta es la nave de calderas, que ya veis que estos son los elementos, esta es la estructura auxiliar de acero que se ha introducido para meter lo que son las comunicaciones verticales y las plataformas que van apareciendo. Y la cubierta que aparece en la parte superior, la cubierta del edificio antiguo está en este nivel concretamente. Y luego esto sube algo más arriba en los extremos. Ahí se ve un poco el remate. Bien, este es un elemento que va a ser fundamental en la estrategia que vamos a ver, al que me he referido antes, que es el canal el canal del Sil. Este canal, que ya veis que salía de la presa de Azufre, viene por aquí y de aquí, la central, concretamente de por aquí, la central tenía su toma de agua para refrigeración y el agua llegaba a este gran depósito que veíamos aquí. Vamos a utilizar esta agua del canal, va a ser una de las estrategias importantes y por eso se hacía referencia aquí. Este es otro elemento interesante. En la nave de turbinas, perdón, esta es la nave de calderas, estaba diciendo antes de turbinas, esta es la nave de calderas, parecía por la forma, pero no, recordaos que está cambiado, está aquí la tolva. Había debajo de las calderas lo que había era unas galerías que ya veis que están inclinadas, donde iban unas cintas que llevaban los restos de las escorias hasta otra cinta que estaba aquí que las sacaba al exterior directamente. Entonces, todas estas canalizaciones lo que se van a utilizar va a ser para llevar por ahí todo el sistema de ventilación del museo. O sea, se recuperan todas las canalizaciones para utilizarlas con otro uso en el nuevo edificio. Bien, luego está lo que es la reducción de la demanda y consumo energético. Estrategias. Primero, el edificio se entiende que el edificio es un elemento expositivo más, que forma parte de la exposición. El objetivo es diseñar una construcción que sea innovadora, eficiente y respetuosa y que tiene que estar certificada con una calificación energética A. Esto ya veis que bueno, pues tiene su complicación, porque si queremos mantener el edificio y por otra parte como está, que se vea como está, pero queremos conseguir pues que cumpla esa misión que es totalmente distinta a la que tenía y que además sea una calificación energética, pues bueno, tiene sus pequeñas complicaciones. Se definen estrategias pasivas y activas para reducir la demanda energética del edificio. Conocer los valores climáticos predominantes nos va a permitir realizar un diseño que aproveche al máximo las condiciones del exterior. Bien, dada la complejidad del museo, se definen distintas estrategias para las distintas partes del edificio. En la mayor parte del edificio, que es opaca, lo que se va a hacer es aislarla interiormente. Hay que pensar que por fuera cambiaría completamente la configuración del edificio, por lo tanto, se trasdosa y se aísla. En los ventanales verticales que dan a las naves, ahí lo que se ha optado es también por dejar las ventanas que ya hay, introducir un nuevo tipo o una segunda ventana que nos aísle más del interior y luego utilizar unos sistemas de control solar. El edificio tiene una orientación que no es norte-sur, pero se aproxima bastante, con lo cual toda la fachada esta que está orientada al sur, pues tiene un soleamiento muy fuerte, por lo cual en lo que son los ventanales de las naves, lo que se hace es protegerlos, porque no hay una posibilidad mucho mayor de gestión de las mismas. Pero en los ventanales que tenemos en la zona inferior, donde las alturas de las plantas son más bajas, son espacios mucho más controlados, lo que se plantean es una doble estrategia para aprovechar ese cerramiento. Es una estrategia diferente en esta parte y en esta otra.
en la parte roja, donde lo que tenemos es, este es un edificio, no sé si os habéis fijado antes, que estos son dos edificios muy altos, pero este es un edificio que era un edificio auxiliar antiguo, que es más bajito, en esta parte de aquí, esta es la zona nueva. Entonces, en esta parte lo que hay son talleres y elementos de despachos que tienen una altura pues, de 3 metros, una cosa por el estilo. Entonces, aquí lo que se hace es una doble fachada de vidrio. La exterior es de vidrio, la interior va cambiando dependiendo de la configuración que hay, y lo que se hace es una captación de radiación en esa cámara, directa o por medio de estores, y se gestiona esa radiación. Entonces, lo que vamos a hacer es el calor, el aire exterior, entra en la cámara, y si nos interesa a nosotros utilizarlo, lo que se hace es directamente meterlo en el sistema de calefacción del edificio, puesto que tiene todo el edificio, va a tener una parte de calentamiento por aire, lo que se hace es introducirlo ahí, porque si no nos dificultaría la gestión del sistema de control climático. Si por lo que sea ese aire entendemos que no nos interesa porque es verano, por ejemplo, pues lo que hacemos, o porque es invierno y no está caliente, porque no le está dando el sol, porque es de noche, lo que hacemos es volverlo a expulsar directamente hacia el exterior. O sea que el aire entraría por aquí y saldría por aquí. Esta no es la sección de esta concretamente, porque es la parte azul. En la parte azul, sin embargo, la situación cambia. Si os fijáis aquí, es un área de gran densidad de gente, donde no vamos a tener problemas de calor, lo que vamos a tener es problemas de necesidades de refrigeración, y lo que se hace es pasar por esta cámara el aire de expulsión, de manera que lo que hacemos es que ese aire que estamos expulsando, después de pasar por el intercambiador, o sea que es un aire que ya vamos a perder el calor que tenga, lo utilizamos para crear un colchón térmico entre interior y exterior. De manera que si aquí tenemos una temperatura exterior pues de 3 grados o de 2 o de 3 bajo cero, cual es bastante normal en Ponferrada, que el clima es muy duro en invierno, pensad que es un clima continental extremado, y aquí estamos manteniendo una temperatura de confort pues entre los 21 y 26 grados, pues lo que vamos a tener es aquí una temperatura que va a estar entre medio de esta y esta, va a estar sobre los 13, 14 grados después de pasar por intercambiador, con lo cual lo que hacemos es que tengamos menos gradiente térmico y por lo tanto menos pérdidas desde el interior hasta el exterior. Este es el plenum de toma de aire para la parte que estamos viendo aquí, y el plenum de extracción de aire que se utiliza en esta otra parte de aquí. Como veis, en un mismo edificio son dos estrategias completamente distintas, atendiendo a los usos que tiene el edificio. Bien, aquí está exponiendo lo que os he comentado, por lo tanto no me voy a alargar más. Durante el verano, el sistema de protección solar de lamas fotovoltaicas impide la incidencia directa de la radiación solar y evita así el calentamiento. Esto no lo había comentado. Aquí nosotros tenemos las tomas de aire, pero si os fijáis, este es el edificio de mando. Más afuera tenemos lo que es el parasol que se produce por la fachada de lamas que está en la parte superior y que son lamas fotovoltaicas. Entonces esa fachada de lamas lo que hace es proteger del soleamiento en verano, de manera que el soleamiento en verano, como es más alto, con la inclinación que tiene, no llega nunca a entrar directamente sobre la ventana. La fachada de expulsión de aire pues funciona poco como os he dicho. El aire de expulsión pasa por la envolvente y nos sirve de colchón térmico. Los resultados. El uso de las fachadas ventiladas activas que estamos utilizando permite mejorar el comportamiento de la edificación respecto a una fachada convencional. En invierno permite aumentar la resistencia térmica del elemento constructivo, y en verano la temperatura de aire en la cámara permite aumentar considerablemente haciendo uso de elementos de protección solar. En el caso de la expulsión de aire, que es el otro caso que veíamos, se realizó una simulación térmica mediante un cerramiento compuesto por doble acristalamiento con vidrio aislante y otro
y uno con una cámara que actúa de colchón térmico a 17 grados en invierno y 26 en verano, que representa el caso más desfavorable. El ahorro que se determinó en calefacción era del 4,92% y en refrigeración del 3,85%. Pensad que estos valores son relativamente pequeños, pero que la parte que estamos hablando es muy poca respecto al volumen del edificio. Bien, otro de los elementos que se han utilizado es una cubierta verde. La gran cubierta del edificio se configura como una cubierta plaza diseñada como una superficie de gran inercia térmica, asegura un correcto aislamiento de los espacios interiores y tiene un coeficiente de transferencia de calor más bajo que las cubiertas tradicionales, por tener una elevada masa térmica. Por otra parte, se utilizan especies endémicas de la zona, con lo cual tiene un costo de mantenimiento relativamente bajo y nos permite regular la temperatura y humedad del ambiente de forma natural. También se recoge el agua que es captada para utilizarla en todo lo que son los elementos de servicios del edificio. No es que sea una cubierta transitable, sino que es una cubierta plaza. O sea, se plantea como elemento donde va a salir la gente a pasear por aquí, pero no solo a pasear, sino que va a haber parte de la exposición que va a estar situada en el exterior. Por eso que ya veis que hay una parte que es verde completamente y otra parte que no lo es, porque es la zona donde transita la gente, donde va a haber zonas. Aquí hay una zona de reunión para poder explicar las actividades y los elementos que hay en el exterior, a la vez que salen al exterior. Hay zonas de estancia y luego donde veis que hay elementos con más superficie gris es porque son lugares de exposición donde están previstos elementos expositivos. Por ejemplo, pues cohetes o cosas de este tipo que no tienen cabida en el interior o que pretenden que estén en el exterior. Bien, otro de los elementos importantes es la captación de luz natural y de ventilación natural. Esto fue una auténtica batalla con los museólogos. Aquí había un equipo de gestión, un equipo de museólogos, tres equipos de museógrafos, más la gestión del centro y demás. Y nosotros, pues los arquitectos del proyecto, que además la dirección la han contratado aparte, son una gente muy peculiar estos del Museo de la Energía. Y además todo equipo que ha ido entrando ha entrado y ha salido. O sea, entra, hace esto, sale y entra otro y van funcionando así. Entonces, digo que ha sido una guerra, ¿por qué? Si entráis en un museo, no un museo de pintura, que tiene unas características distintas, sino un museo de la energía, que son museos que, pues como pueden ser los museos de ciencia, que podéis conocer, pues el de Barcelona, o el de Madrid, o el de Cuenca, o el de Berlín, hay muchos, os habéis fijado que son museos negros. O sea, son museos donde prácticamente no hay ventanas y lo que quieren es tener una caja negra, porque en una caja negra tú pones cualquier cosa y puedes focalizar y puedes controlar perfectamente la luz y producir dramatismos o lo que quieras. Claro, esto es absolutamente contrario a una gestión eficiente de la iluminación, porque todo es energía artificial, todo es iluminación artificial. Entonces, este museo se planteó desde el principio con luz natural, lo cual pues tenía sus líos, porque hay zonas donde obligatoriamente tiene que ser oscuras, otras zonas donde puede convivir, no puede haber nunca radiación directa porque eso impediría y haría que funcionase mal, con lo cual ha sido bastante complicado. Toda la luz tiene que ser obviamente siempre de norte, si no es de norte no se puede manejar porque es luz directa, y entonces lo que se hace es, fijaos que además, claro, es un edificio que tiene grandes ventanales, si no la necesidad es cubrirlos completamente, con lo cual desconfigura todo el espacio. O sea, el espacio que estábamos viendo, ese espacio con la tolva o el espacio de las turbinas, pues que sería otro espacio distinto. Entonces, lo que se ha hecho es trabajar mucho con la luz. En la zona de la nave de calderas se introducen unos lucernarios en la parte superior que están orientados, como veis, a norte. Son elementos que nos sirven para iluminar, nos sirven también para ventilar. O sea, cuando hay aquí, por lo que sea, una aglomeración demasiado grande de gente, nos sirven para ventilar.
pensad que la mayor parte del tiempo este museo va a tener un uso con muy poquita gente. O sea, un mes de noviembre en miércoles, pues si tenemos algo más que los 55 que entran en el autobús que viene de La Rioja, pues va a ser una suerte. Ahora, va a haber momentos en el año donde puede haber aquí tranquilamente pues 1.500 personas metidas dentro del edificio. Con lo cual, esto planteaba unos problemas muy, muy graves a la hora de ver cómo gestionar la climatización de este edificio, que lo comentaremos un poco más. Pero bueno, esto nos permitía jugar justamente a ese tipo de cosas y además se constituyen en exutorios en caso de incendio, que era otro de los problemas graves que tiene pues todo edificio ya de este tamaño y que hay que resolver. Bien, los lucernarios del patio del edificio nuevo y en la sala de calderas están orientados al norte, como he dicho, para la luz natural, y los exutorios sirven también en caso de incendio y demás. Este es el patio del edificio nuevo. Nosotros habíamos planteado que ellos en el concurso hablaban de una zona de bosque carbonífero y otro bosque, y entonces habíamos metido aquí un bosque. Luego resultaba que solo había un bosque, solo querían uno, y que ninguno de los dos que había iban a estar en el edificio porque era imposible tener un elemento abierto. Manejamos este patio y lo dejamos porque nos sirve para la estrategia bioclimática. Es un elemento también, lo mismo que hemos visto antes, de ventilación, y además un espacio de relación relativamente agradable, donde se plantea que pueda estar lo que es la cafetería de uso habitual del centro en planta baja. Hay que pensar que, claro, alrededor de aquí está el salón de actos para 500 personas, teatro digital, que es una especie de planetario, pues también para 150, exposiciones temporales con una superficie relativamente grande. Con lo cual es un elemento que puede estar abierto completamente o cerrado completamente o parcialmente y poder constituirse como una sala más de exposición, como una zona de encuentros, con un carácter totalmente flexible. Tiene una cubierta acristalada, está acristalada también a norte para no tener problemas de sobresoleamiento, para poder ventilar y poder controlar y gestionar la iluminación. Y aquí veis este elemento que tiene, aquí no se ve muy bien, pero en los bordes, ahí se ve un poco, se acumulan todos los elementos del cerramiento inferior, que son vidriados y que nos permiten tener esto abierto y tener cerradas toda la galería abierta directamente al clima exterior. Bien, la protección solar dentro de esta estrategia de reducción de la demanda. Se plantean lamas fotovoltaicas orientables, que nos van a servir como protección solar y como generación de energía y aprovechamiento de la luz natural. Uno de los problemas que se planteaban en el edificio es que querían tener también un cierto muestrario de diferentes modos de usar la energía, pasivos y activos, pero no querían tampoco que fuese una especie de artefacto de pongo aquí cosas porque sí. Entonces, las cosas que se utilizan tienen que tener una razón de ser. Y esto fue tremendamente discutido. Creemos que al final se convencieron, digo creemos, porque llega un punto que no sabes si la gente lo cree o no lo cree, pero que tenía su razón de ser. Si nos fijamos, estas lamas están orientadas, ya os decía que el edificio tiene una orientación sur-suroeste. Esta parte de aquí es una zona que hay partes que tienen una planta y otras que tienen dos, y además, pues en las que tienen dos hay una zona que es un albergue juvenil. Claro, un albergue juvenil en la fachada de un edificio de museo como que no encaja muy bien, porque ya sabéis cómo se comportan los chavales, cómo tiene que ser una ventana o un ventanal de un dormitorio, o sea que dices esto, y ser la fachada del museo es complicadito. Había otras zonas también por ahí que son también de uso más subsidiario, más auxiliar, y zonas que eran estas partes de taller que tienen dos plantas, unas de uno, otras de dos, con lo cual las lamas nos permitían unificar toda una serie de usos completamente diferentes, de manera que en la planta inferior, que es donde teníamos la recogida de aire que hemos visto antes, es la que da la imagen del edificio, pero esa planta subsidiaria en la parte superior, que en el concurso no existía, sino que lo que había era un parasol, sin más, nos permite las lamas el doble juego de, por una parte, que no aparezcan al exterior,
por lo menos en un primer plano, y segundo, que sí tengan iluminación, porque lo necesitan, y ventilación. A partir de ahí, ¿por qué se plantean las lamas fotovoltaicas? Bueno, pues dentro de la posibilidad de poner lamas fotovoltaicas en distintos sitios, se habían planteado lamas elementos fotovoltaicos en las cubiertas, incluso en toda la cubierta de la nave de turbinas. Esta es una cubierta que es un faldón, aquí no se ve, pero es un faldón de pizarra. Entonces, bueno, faldón de pizarra cambiado por faldón fotovoltaico, como que no nos parece que sea muy atractivo desde el punto de vista de conservación de la imagen y de la idea del edificio que había. Entonces, ¿esto qué nos permitía? Decir, bueno, está claro que si yo quiero poner un elemento fotovoltaico, cuanto más lo complique, más caro va a ser y menos rendimiento va a tener, con lo cual es absurdo el poner en unas lamas de un edificio elementos fotovoltaicos, esto tenerlo clarísimo. O sea, si tú lo pones arriba, bien orientado, produce más. Ahora bien, si yo tengo que poner unas lamas porque las necesito y las tengo que poner orientables para que no se me achicharre la gente que está dentro del edificio, el costo, el sobrecosto que tengo, es el sobrecosto del material fotovoltaico, no el de la lama ni del seguidor de la lama, sino exclusivamente el del elemento fotovoltaico. Pero además coincide que, claro, cuando yo me quiero proteger del sol, lo que hago es enfrentarme al sol, con lo cual es que estoy poniendo la lama en la posición buena para obtener rendimiento. Con lo cual, bueno, pues realmente el sobrecosto que supone el hacer las fotovoltaicas no es importante respecto a lo que supondría si nosotros lo quisiésemos hacer sin un uso complementario al de producción eléctrica. Ahí es donde veis lo que es el panel fotovoltaico que hace de parasol, y bueno, pues ya veis que es el que protege por otra parte toda la parte inferior del edificio en verano. Esta es la imagen, una imagen así un poco del edificio, con la parte baja que hablábamos, que es la que da un poco lo que es la proximidad hacia el edificio, y luego este elemento que es el que, bueno, pues genera ese elemento fuerte de base del resto de la construcción. Y aquí es otra imagen de las lamas en la zona que están abiertas. Bien, el aislamiento térmico, se ha incrementado la resistencia térmica de la envolvente en un 20% respecto a las exigencias del código técnico. Los aislamientos a sur tienen un factor solar de 0,3, con lo cual se evitan también lo que son ganancias solares indeseadas. Y el otro aspecto importante es todo lo que es la parte activa del edificio, porque hasta ahora hemos visto lo que son las estrategias pasivas. La producción del calor y del frío es centralizada. El sistema atiende los edificios contemplados en el proyecto de arquitectura y a la instalación del edificio que hace de sede de Ciudén, que era el antiguo edificio de mando. En concordancia con el plan de aprovechamiento energético de biomasa del Bierzo, lo que se utiliza como fuente de energía principal es la biomasa. Ya veremos que se estudiaron todas las fuentes de energía y se llegó a un mix que es el que aparecerá aquí. Para aprovechar todas las fuentes de energía locales se da a prioridad también la energía solar de baja temperatura. He dicho antes que el edificio tiene ventilación porque necesita ventilación. Hay que pensar que hay momentos donde podemos tener afluencias de gente muy grandes en el museo, pero que además hay zonas donde ya entradas son siempre elevadas, como son pues, salón de actos, teatro digital, donde obligatoriamente tienen que darse. Sin embargo, lo que es el acondicionamiento climático utiliza una doble estrategia. La primera es calentamiento o enfriamiento por radiación. Ayer os hablaban de este tipo de forma, de modo de calentar o de enfriar. ¿Por qué? Pues porque resulta mucho más eficiente que la climatización por aire, desde el punto de vista energético. Mover aire, pensad en este edificio, mover aire en este edificio exige unos ventiladores con unas potencias elevadísimas,
que hacen que el rendimiento energético pues pueda perderse prácticamente un 40% simplemente en el movimiento del aire. Con lo cual, el no mover aire siempre mejora la eficiencia. Por lo tanto, se va a superficies radiantes. El problema es que las superficies radiantes, las que están aquí, no están empotradas en hormigón, están en techo. Las que nos enseñaban ayer estaban empotradas y tienen una inercia muy elevada, pues todas, unas y otras, siempre tienen una inercia muy fuerte. Y, por lo tanto, la respuesta es lenta. ¿Qué ocurre? Que en un edificio donde podemos tener movimientos, flujos de personas muy rápidos, donde puede haber cambios climáticos muy rápidos, tienes que tener algún sistema que te permita actuar con rapidez. Y hay una cosa muy clara. O sea, el gerente de Ciudén, que es un físico, que fue director de uno de los grupos más importantes de CIEMAT, o sea, que no era un personaje que dices, este lo han puesto aquí, no. Físico de CIEMAT, y que lleva unos cuantos años viviendo ahí, ha sufrido los efectos de los sistemas pasivos del edificio de mando, donde todo es pasivo y donde tiene una gran inercia y es incontrolable. O sea, tienen problemas de que llegan el lunes por la mañana y, dependiendo del clima que hayan tenido el fin de semana y de cómo esté programada el sistema climático, pues pueden estar achicharrados en pleno invierno y tener que abrir las ventanas para poder evacuar calor, o cosas que eran increíbles. Entonces, su obsesión era: en este edificio no puede haber nadie que esté incómodo. No podemos permitirnos que en el Museo Nacional de la Energía alguien diga que pasa frío o que pasa calor. Dice, no puede ser, o sea, nos tachan así directamente. Pensad que uno de los socios de esta fundación es el IDAE. O sea, que no estamos hablando aquí de que, joder, va a venir uno y me va a decir que no sé qué. No, va a venir el director del IDAE y me va a tirar de las orejas directamente. Con lo cual, las soluciones que se planteaban aquí están todas aprobadas directamente por los responsables de IDAE. Se fueron a hablar con ellos, se expusieron todas, se miraron los distintos criterios, hasta llegar al convencimiento todos de que era lo correcto, ¿no? Entonces, lo que os decía, hay un sistema de baja energía, de baja temperatura, perdón, que es por radiación, y luego tenemos un sistema que es de aire para jugar y poder ajustar siempre la temperatura a lo que se necesita. Para ello, pues se va con un sistema que es de aire y con control en el punto final, de manera que yo siempre voy a poder tener en cada momento, dependiendo de la temperatura que tengo en la zona que quiero, yo puedo con rapidez actuar sobre esa zona concretamente. La regulación térmica se realiza por un sistema de control digital directo con inteligencia distribuida que permite ajustar la producción energética a la demanda en cada punto. Aquí luego hubo también sus broncas muy gordas con el sistema de gestión informático que si ellos tenían en Ciudad en un sistema Conex. Supongo que esto ya se os sale de lo que es normal. Querían Longworth, hubo ahí sus historias por problemas de propiedad de los protocolos, que dificulta la gestión y la flexibilidad para la gente que trabaja aquí. O sea, que fue bastante complicado. Bien, el plan de aprovechamiento energético de biomasa en el Bierzo, el estudio fue realizado por CIEMAT para Ciudén, anteriormente a que nosotros entrásemos, resalta que en la zona central del Bierzo posee un alto potencial como futuro centro de producción de biomasa con fines energéticos, son todo bosques. Toda esta biomasa corresponde a biomasa residual total, que comprende matorral y residuos agrícolas. Cabe señalar que la extracción de la biomasa no solo es útil para como objetivo energético, sino además sirve como limpieza forestal, reduce riesgo de incendios, fomenta desarrollo económico por crear nuevos puestos de trabajo asociados a la industria, etc. O sea que, como os decía, esto no es solamente un museo, sino que pretende más cosas dentro de esta estrategia. Lo que son en lo que es la producción de calor y frío, hay unos criterios de partida y luego unas estrategias alternativas que se analizaron. Los criterios son sostenibilidad, reducción de demanda térmica, reducción de emisiones de CO2, alto rendimiento y rentabilidad. Ojo, están allí y dicen, no me puedo permitir que para emitir poco CO2
yo ya sé que si utilizo solo biomasa, ya sé que tengo una calificación A y ya está. El problema es que estoy consumiendo una cantidad de energía y la estoy pagando. Y no me lo puedo permitir. O sea, tengo que intentar que mi cuenta sea también bajita. O sea, que haya eficiencia energética y no solamente una reducción de emisiones de CO2. Y rentabilidad, ya veréis que una de las propuestas que se planteaban y que no la han desechado es sacar dinero. O sea, decir, no, además esto me produce dinero. Se han estudiado distintas alternativas basadas en tres conceptos: emisiones de gases de invernadero, que hay que reducirlos o que sean los mínimos posibles, costes de implantación, también los menores posibles, y costes de explotación y mantenimiento, estos sí que los más bajos posibles, porque estos van a ser permanentes. Siempre dentro de la calificación energética A. Pensad que A, podemos jugar con estas tres componentes y llegaremos a situaciones completamente distintas. Fuentes de energía. Aquí hay una comparativa del poder calorífico y de coste y energías de emisiones de CO2 las distintas posibilidades energéticas que hay. O sea, pellets, astillas, electricidad, gas natural, propano, gasóleo C y biodiesel, que eran todos los que podíamos disponer ahí. Fijaos que se van poniendo aquí cuáles son sus potencias caloríficas, el precio por unidad en ese momento, el precio del kilovatio, las emisiones de CO2. Fijaos que aquí hay un asterisco puesto que pone media anual de 2009 según el observatorio de la WWF, que dice 0,233, mientras que Calener dice 0,649. ¿Por qué? Pues porque la electricidad está penalizada en nuestro sistema de medición. Cuando uno se coge esto, te dice que las emisiones son estas y el Calener dice estas. ¿Por qué? Entre otras cosas, si os habéis fijado, cada vez más las empresas de electricidad están diferenciando entre su energía verde y la que no es verde. Entonces, la verde la sacan con esto o con menos, dependiendo de su origen, y dependiendo del mix que vaya quedando, pues va siendo más elevada. Pero esto forma parte de la política también energética del país. Comparativa de costes de explotación de las distintas fuentes de energía, vemos clarísimamente que los pellets y las astillas son los que tienen menores costos de explotación, o sea que si se pueden utilizar vamos a tener una energía más barata, más las astillas que los pellets, son más incómodas, exigen luego más espacio de almacenamiento, son más incómodas de manejo, tiene sus inconvenientes. Y en comparativa de emisiones de CO2, pues ya veis que no hay color. O sea que respecto a las demás fuentes de energía, pues son muchísimo mejores. Excepto el biodiesel, que también por ser biodiesel, por ser de origen natural, pues tiene menos problemas. Bien, ahí tenéis estas dos. El mejor rendimiento entre los fósiles nos lo da el gas natural. Los estudios previos que se plantean van a ser cogeneración, caldera de biomasa, bomba de calor geotérmica, máquina polivalente refrigerada por agua o aire. Estas son unas máquinas relativamente nuevas que producen a la vez o pueden producir a la vez frío y calor y pueden aprovechar los dos. Pensad que en este edificio hay momentos donde estamos en una parte del edificio demandando calor y en otra parte del edificio podemos estar demandando frío por la ocupación. Caldera de condensación de gas natural y caldera de baja temperatura de gas natural. Es lo que se está mirando aquí. ¿Por qué hay dos tipos de caldera de gas natural? Pues porque esta caldera es más cara, esta es más barata, y evidentemente cuando tenemos un pico que va a ser muy pocas horas al año, lo que vamos a buscar es un sistema cuyo coste de implantación sea muy bajo, porque el efecto que va a tener tanto en el consumo como en las emisiones es prácticamente irrelevante. Pero si necesitamos energía 2 días al año, no podemos decir que pasen frío estos 2 días. Bien, aquí tenemos los estudios que se plantearon. Ya veis un poco lo que nos da cada uno de los sistemas que estamos viendo. Fijaos que en cuanto a costo de implantación, los más baratos son las calderas de gas natural y de propano, que bajan relativamente o rebajan mucho respecto a las demás. Las más caras, ya veis, que son las calderas de biomasa, son mucho más caras que cualquier otro sistema.
En cuanto a emisiones, sin embargo, pues el que menos nos produce es la caldera de biomasa. Y tenemos aquí lo que es la máquina polivalente, que fijaos que tiene un costo más elevado todavía que la caldera de biomasa, lo dobla, que tiene unas emisiones relativamente bajas respecto a los demás, sin ser cero, como en este caso, pero fijaos que el costo en kilovatios respecto a los demás elementos, quitando o el costo del kilovatio producido, es el más bajo de todos. O sea, por rendimiento económico utilizaríamos las máquinas polivalentes, por implantación iríamos a las calderas de gas, por emisiones de CO2 estaríamos hablando del CO2. Y a partir de aquí tenemos que ir intentando hacer un mix para que nos salga una clasificación A y que se cumpla todos los objetivos que se estaban planteando. Y entre ellos el que no haya una única fuente, porque ellos sí que querían que los propios sistemas del edificio se utilicen como exposición, y de hecho se coloca toda la central, está acristalada para que se pueda ver y se pueda visitar. Bueno, aquí tenéis en producción de calor el rendimiento, lo que son las calderas estándar, las de baja temperatura, caldera de condensación, la de biomasa y las máquinas polivalentes. Que es una máquina de polivalente, es una máquina, una bomba de calor, ¿eh? No es algo raro, es una máquina de calor un poquito especial. Coste de utilización, lo que hemos hablado, ya veis que los costes de utilización bajan más por aquí, sobre todo, pues la factura que voy a pagar, la máquina polivalente, y luego los demás ya veis que bueno, pues van estando bastante más altos. Coste de implantación, más bajas las calderas estándar, mucho más altas lo que son las máquinas polivalentes. Aquí había una cosa, fijaos que se habla de máquina polivalente por aire o máquina polivalente geotérmica, por agua o geotérmica. Esto está tratando solo con agua, porque si le metiésemos aquí la parte geotérmica, esto se nos dispararía al tener que hacer los sondeos para colocar, los tubos. Entonces se está trabajando con geotermia directa con agua, aprovechando el agua del canal al que nos hemos referido antes. Producción de calor, emisiones de CO2... que ya veis que bueno, pues estos son los más bajitos, la caldera de biomasa, pero que también las máquinas polivalentes nos dan un buen rendimiento respecto a las demás. Bien, recomendaciones. Tenemos máquinas termodinámicas polivalentes, alto coste de implantación, alta eficacia, cuando existe demanda simultánea de calor y frío, si es simultánea. Funciona con agua a baja temperatura, lo cual está bien para el sistema que estamos utilizando de climatización. Mejor rendimiento en equipos refrigerados por agua, que es lo que se plantea en este caso. La caldera de biomasa tiene un costo de implantación elevado, cero emisiones de CO2, combustible más costoso que el gas y más costoso que algunos otros. Las calderas de gas, bajo coste de implantación, coste de producción de calor contenido, alternativa más contaminante, y la de mayor eficiencia y menos contaminación es la de condensación, pero es la más cara. Y paneles solares, que no los habíamos visto hasta ahora, altas prestaciones en costes de utilización y sostenibilidad, alto coste de implantación y eficiencia en función del clima. Hay que pensar que el clima en Ponferrada, hay mucha época del año que hay techo de nubes y por lo tanto el rendimiento baja mucho. Y la producción de agua a alta temperatura requiere colectores de vacío. Y aquí sí que los gestores del centro dijeron que tubos de vacío no, por dos razones. Una, porque son muy sensibles y se rompen con mucha facilidad. Y segunda, que esto es un museo y como los quieren exponer, dicen no podemos exponernos a que vean allí tubos rotos que parece como si hemos dejado los fluorescentes estropeados. Para producción de frío, hidrotermia directa. Máquina de absorción que utiliza el calor obtenido de los paneles solares, la biomasa y cogeneración refrigerada por agua o aire. Máquina polivalente refrigerada por agua o aire. Enfriadora por turbocompresores refrigerada por agua o aire. Y enfriadora de agua refrigerada por agua o aire. Ya veis que se prueban prácticamente todos los sistemas que hay. Lo mismo, se vuelven a hacer el mismo análisis de costo de funcionamiento, costo de implantación, de emisiones, y nos va dando pues unos resultados que, si os fijáis, en general los costos mejores, excepto los paneles solares, que son muy buenos, y la enfriadora por absorción con los paneles, obviamente,
pues lo que nos va a dar mejor es la máquina polivalente. O sea, la máquina polivalente vemos que tiene un rendimiento bueno tanto para frío o para calor, como ya sabemos, excepto el problema del costo de implantación, que es muy elevado. Y lo que son emisiones de CO2, pues que siguen lo mismo que comentábamos. Aquí lo tenemos con coloritos, que es más simpático. Vemos cómo las diferencias se marcan claramente, lo que es la enfriadora de absorción con biomasa o con paneles solares, pues tiene unos costos, unos rendimientos que son relativamente bajos en producción de frío, mientras que la máquina polivalente tiene muy elevados y los demás sistemas se nos van quedando por aquí en medio. Se planteó la utilización de enfriamiento con torre de refrigeración. Hay ahí siempre el problema de la legionela, que es delicado, pero ya veis que claro, la mejora mucho respecto al resto de los sistemas convencionales. Coste de utilización, pues ya veis que lo que utiliza máquina absorción o paneles es mucho más rendimiento. La máquina polivalente funciona mejor aquí, la tenéis. Si es por aire, peor, obviamente, siempre es buena por agua. Y las enfriadoras convencional, por si es por torre, también funciona, tiene un rendimiento bueno, pero el resto pues tienen bastante peor, ¿no? Bueno, hasta aquí está la parte también por biomasa, que claro, si utilizamos la biomasa para producir frío, pues os podéis imaginar que es bastante desastre, porque estar produciendo calor para luego producir frío con unos rendimientos que no llegan al 20 y poco %, pues es bastante dudoso. Aquí tenéis lo que es por coste de implantación, donde vemos pues bueno, que lo más barato es la enfriadora convencional. La máquina polivalente tiene por aire, es más barata, es una bomba de calor convencional, como más que vemos. La que es refrigerada por agua tiene algo más, la geotermia también. Si es por absorción, pues ya veis que en cuanto tenemos geotermia, pues también encarece mucho respecto a las otras. Bueno, tenéis aquí todo el panorama de lo que se ha ido estudiando. Emisiones de CO2, más o menos lo mismo. Y como recomendaciones, pues la máquina de absorción alimentada por energía térmica solar es lo ideal, porque esa nos es gratis. El rendimiento no es alto, pero es una energía gratuita. Dimensionada para ser atendida por los paneles solares, por lo tanto, apoyo con biomasa. Claro, si queremos utilizarla y no tenemos en un momento determinado calor suficiente, necesitamos calor, con lo cual ahí vamos a utilizar la caldera de biomasa, porque también la estamos utilizando para el calor. Costos de explotación bajos y cero emisiones de CO2. Las máquinas termodinámicas polivalentes tienen un alto coste de implantación, pero también produce calor, que lo podemos utilizar. Elevada eficiencia cuando existe demanda simultánea de calor frío. Si os habéis fijado, la enfriadora polivalente daba más rendimiento con calor que con frío, porque cuando estoy produciendo calor tengo como residual frío, que también lo puedo utilizar, pero en verano, que estoy produciendo frío, el residual calor es que no lo puedo utilizar para nada, con lo cual el rendimiento no es el mismo. Enfriadora de agua con turbocompresor, alta eficiencia cuando está trabajando con carga parcial y reciente introducción en el mercado, es relativamente nueva, ya ahora ya es un poco menos, porque esto cada año baja. Y sirve para trabajar como equipo de cola. Bien, se ha hecho una simulación energética para estimar el consumo energético en una base horaria según la fuente que se esté manejando. Los resultados permiten estimar las horas de funcionamiento de cada equipo para determinar las fuentes de energías usadas en modo escalonado. Importante cuando estamos trabajando en simulaciones y en cálculo en general. El problema que tenemos, y lo veíamos ayer cuando se hablaba de la ventilación, es la determinación de las necesidades, de la demanda. Y aquí es donde tenemos un problema muy grave. Si decían ayer que la demanda en vivienda, pues no es lo mismo si estamos 6 dentro de una vivienda que si está 1, que si no hay nadie, porque vamos a estar toda la semana fuera y que, por lo tanto, ¿qué necesidades tengo de ventilar? Que serán las derivadas de, evidentemente, no del uso de las personas. Pues cuando estamos hablando de un edificio como este, pues es complicadísimo.
¿Complicadísimo la gestión en cada momento? Bueno, sí, pero todavía es más complicado determinar este mix, cómo lo hago, porque yo puedo hacerlo de muchas maneras, pero si la demanda es muy alta, yo voy a utilizar un tipo de, voy a implantar un tipo de elementos, y si es muy baja, voy a utilizar otros, porque no los voy a poder amortizar. O sea, no es lo mismo que aquí vaya a utilizar una máquina durante 200 horas que la voy a utilizar 500, porque el costo de la máquina lo voy a poder amortizar o no lo voy a poder amortizar. Y entonces la estrategia es completamente diferente. No la de climatización, ya lo digo, que puede ser la misma, sino la de producción energética, que es un tema completamente separado, que tiene relación, pero que estamos hablando de conceptos relativamente distintos. Entonces, las fuentes se utilizan de una manera escalonada. El cálculo de potencias máximas aquí, que era donde está el key de cuestión, es máximas. 2.100 kilovatios hora de calor y 1.700 kilovatios hora de frío. Esto no podéis imaginaros la discusión que hubo, ¿eh? Discusión, porque ahí, claro, te llega los señores de museología, que del tema de energía, ya os podéis imaginar lo que les puede importar y nada, y claro, ellos dicen, no, este museo va a tener 400.000 usuarios al año. Y además va a usarse de esta manera. Y dices, ¿esto me lo dices para quedar bien o es la realidad? Pues claro, si es para quedar bien y no es la realidad, me estás haciendo un hijo de plástico. Pues si luego en vez de 400.000 y con esta secuencia son 100.000 y con otra distinta, me he gastado una barbaridad en unas máquinas que no las voy a utilizar. Con lo cual, la tensión era muy fuerte, porque a ver cómo el museólogo le decía al gestor que no iba a haber 400.000, sino que solo iba a haber 180.000. Entonces el gestor le dice, ¿y cómo saco dinero de las entradas y de los bocadillos que comen para mantener el museo? Con lo cual, claro, el museólogo se pone cómodo y dice que van a venir muchos. Y tú por otro lado le estás apretando para que te diga que son pocos, que son los reales, tampoco pocos, los que va a haber. Pero es que tampoco lo saben, dices que tampoco lo sé. Con lo cual, dices, bueno, potencias máximas. Lo que me puede venir un fulano en el mejor de los momentos y demás. ¿Cogido cómo? Pues cogiendo y, oye, al final acabas en lo que me permite la normativa de accesibilidad y de seguridad para este edificio lleno son tantos. Pues ya es un número tope, no puede haber más gente, porque si no voy a poner el cartel de no se puede entrar. Este es el tope. Y a partir de ahí, ¿cuántos menos? Bueno, pues se decidió el tope. Puede haber un día que aquí vengan todos y será verano seguro y tienen que producir frío. Bueno, pues bien. Y en invierno, igual. Bueno, pues está a tope de capacidad del edificio. Cargas internas medias bajas, iluminación, ocupación y equipos. Coeficientes de transmisión considerando defectos constructivos y horarios de uso estimados, que eran los que se plantearon. Estas son las bases de partida que se utilizaron. Y, bueno, la simulación energética da esto, aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Pues si aquí tenemos lo que son el cero de energía, quiere decir que ya veis que esto estamos hablando de este es julio, diciembre, abril, octubre, o sea, tenemos todo el año. Y vamos a ir necesitando, ya veis que en invierno, cuando estamos aquí, vamos a necesitar mucho calor. A medida que vamos avanzando hacia la primavera, va a ir bajando la demanda de calor. Pero fijaos que no hay nunca un consumo cero de frío tampoco. Fijaos que aquí es muy pequeñito, pero hay un poquito, que aquí va aumentando, y que llega un momento, pues a partir por aquí del mes de mayo-junio, pues en que solo necesitamos frío y luego volvemos otra vez a tener esa mezcla, esas etapas de frío-calor, y luego siempre hay una pequeña parte de frío que se va conservando. ¿Por qué? Pues por el teatro digital, fundamentalmente, y por el uso de la sala de congresos. Pero ya veis que aquí los flujos pues son muy importantes de frío y aquí muy importantes de calor. Demanda simultánea. El edificio tiene demanda simultánea de calor y frío durante primavera y otoño. Dadas las altas cargas internas de la demanda de refrigeración, es importante.
y debido a los perfiles de uso existe demanda de refrigeración durante todo el año, lo cual es importante para ver un poco ese mix. Aquí lo tenemos. Tenemos lo que es la demanda diaria también. Máxima de calefacción y de refrigeración. Y esto es un poco lo que íbamos hablando. No sé cómo andamos de tiempo. Muy mal. Pues entonces voy a ir pasando muy rápido. Potencia instalada, ya viste, es la curva. Yo necesito, para que veáis, fijaos por ejemplo aquí que con 1000 kilovatios yo estoy cubriendo el 90% de la energía que se necesita. Con 1000. Y sin embargo necesito prácticamente 2000. Luego va a haber unos sistemas que solo me van a tener que aportar el 10%, con lo cual esos pues van a ir en cola. En frío todavía es mayor, ya veis que aquí sube de una manera tremenda, pero con muy poco tiempo. Potencia calorífica por horas, es lo mismo, pero bueno, puesto de otra manera. Es la misma gráfica, solo que está del otro lado, con lo cual la veis un poco. Y las soluciones que se plantean. Se plantean con disponibilidad de agua del canal, sin disponibilidad de agua del canal, con bomba de calor geotérmica y la solución 2 con district heating, que es una solución completamente distinta a las anteriores. En la solución 1 se plantea el edificio como consumidor de energía neto, poco consumo de agua en verano, caliente, combinación de distintas fuentes de energía, se busca buen rendimiento de la instalación e instalar potencias y se desaconseja altas potencias de cogeneración. ¿Por qué? Porque para cogenerar necesitamos muchas horas y si tenemos pocas horas o muy pocas horas con altas potencias, pues es evidente que no llegamos a amortizar el sistema. E instalaciones de baja temperatura, austeridad. Producción de calor, cogeneración, en este caso 60 kilovatios, ya veis que es muy poco, porque es lo único que podemos garantizar 4.000 horas al año que nos hacen que amorticemos las máquinas. Caldera de biomasa para 500 kilovatios, máquina polivalente para 570 kilovatios, caldera de condensación por gas natural 490, caldera de baja temperatura 500. Y luego hay aquí otra, que es una caldera de gas redundante, ¿por qué? Porque, ¿y si me quitan el agua del canal? Pues tengo que tener un medio alternativo por si acaso. Y pongo una de gas natural, pero que sea la más baratita que tengo, por si en un momento determinado pasa algo, pero que no va a funcionar normalmente nunca. Ya veis que prácticamente con estos dos sistemas se va a cubrir el 90% de la energía. Con estos dos y parte de la máquina polivalente. Los 1000 que hablábamos que eran 90, con estos dos ya nos estamos pasando. Aquí tenéis el estudio que se hizo, lo mismo de rendimientos y demás, y lo que se llegaba era pues a que, fijaos, que con una inversión, costo de implantación total de 277.000 euros, era lo que nos daba esta posibilidad, la redundante no la consideramos, y siempre esto está trabajándose dentro de una calificación A. Si vemos, esta sería la solución 1, con disponibilidad de agua del canal. Vemos que entonces, perdón, para producción de frío, la hidrotermia directa, absorción, máquina polivalente, este sería el escalado de cómo van entrando. Cubrimos la mayor parte con hidrotermia directa, absorción y la máquina polivalente refrigerada por agua. Y estos otros elementos están aquí en cola. Vuelve a ser lo mismo. Para frío vamos a necesitar 546.000 euros de inversión. Veis ahí los rendimientos y demás. Los mix que aparecen con disponibilidad de agua del canal. Ya veis que para producción de calor fundamentalmente se está manejando la caldera de pellets o de biomasa, en cualquier caso, vamos, de biomasa. En frío es más mezclado, por una parte está lo que es absorción, puesto que tenemos los paneles solares, y por otra parte lo que es la hidrotermia directa y el resto que van cubriéndose. ¿Cómo se va cubriendo la gráfica que hemos visto con los distintos sistemas? Ahí veis cómo se van cubriendo para frío también. Por potencias, cómo se van cubriendo. Fijaos la cogeneración, que claro, para que funcione, pues necesitamos muchas horas. Entonces, no puede ser demasiado, entonces bajan las horas mucho. En frío.
y el resumen de la instalación. Fijaos que el balance económico anual de explotación son que hay que poner 34.000 euros de costo de explotación, aparte del costo de inversión que ya hemos visto. ¿Bien? Y las emisiones, que se está hablando, que son de 2,6 kilogramos por metro cuadrado año, y las emisiones anuales son 71 toneladas año. ¿Esto cómo está aquí? O sea, por metro cuadrado, que si no esto es imposible. Bien, voy a pasar la solución sin disponibilidad de agua al canal. Es lo mismo, pero cambian todas las gráficas. El resumen, ya veis que aumenta. Si no tengo agua del canal, pues el rendimiento baja y en vez de pagar 34.000 euros, pues pago 43.000 euros de energía. Esto es con bomba geotérmica, sube un poquito más porque tengo un rendimiento más bajo, y esto con suerte. Comparativas de coste de implantación, ya veis que no diferencia mucho, pero fijaos el costo de explotación cómo cambia radicalmente, y las emisiones también. Fijaos que la geotermia baja mucho respecto a cualquier otro sistema. En la 2, que es el edificio es consumidor y exportación de energía, se busca rentabilidad económica. Ya os dije que ellos decían, no, y si puedo ganar, mejor. Y además se suministra agua caliente, que es lo que nos va a servir, esa energía residual es la que vamos a utilizar para calentar o para producir frío por absorción, puesto que las máquinas las tengo igual. Bueno, no voy a recorrerlo todo porque sería demasiado y está fuera ya de tiempo. Bueno, yo creo que me he ido demasiado. Estaba aquí, yo creo, el resumen. Fijaos que ya no sé si estaba en esta o en la otra, como me voy yendo. Esta no puede ser. Ah, bueno, sí. Sí es. En las otras ya veis que aparecía aquí un negativo y daba 34.000, 43.000 y 44.000 euros que tenía que poner. De ahí lo que no se veía en otra de las tablitas ponía es que recupero de la cogeneración 7.000 euros al año. O sea que tendría que disminuir de eso. Aquí lo que me está dando es que el balance económico de explotación es 77.000 euros que estoy cobrando. Fijaos la diferencia que hay. Yo estoy, en vez de pagando 34.000 o 43.000, cobrando 77.000 euros de la producción de energía eléctrica. Esta no sea, claro, el beneficio por venta de electricidad es muy grande, porque sumo los 77.000 más lo que no me he gastado de los 34.000 de antes o los 40 y tantos mil, con lo cual ya veis que si puedo cogenerar es que hay que cogenerar. Bien. El resultado que hemos visto es el que hemos visto antes. No se ha puesto la cogeneración. ¿Pero por qué no se ha puesto la cogeneración? Porque no hay ningún elemento al que se le pueda vender el calor residual de la cogeneración. O sea, pensad que decimos, a mí me sale gratis el calor residual de esta instalación, ya, pero no soy capaz de consumir todo el calor residual que produce una cogeneración para que me produzca esto. Y si no lo puedo consumir, el IDAE, el Ministerio, no me deja poner una cogeneración. Me deja poder poner cogeneración en tanto en cuanto yo garantice que voy a tener el consumo de todo el calor residual que estoy utilizando, en un porcentaje muy alto. Pero como no lo puedo garantizar, no lo puedo poner. Y claro, evidentemente el IDAE no se va a engañar a sí mismo. Sería muy feo. Pensad que él es uno de los patronos de la fundación. Pero sí lo tienen previsto. Y sí que plantean que en el momento en que haya el resto de las edificaciones residenciales y de actividad económica en la zona, poner una planta de cogeneración que permita, permita llegar a estos beneficios. ¿Será el museo? No el museo, la Fundación Ciudad de la Energía. Probablemente la planta de cogeneración estará cerca de donde haya mayor consumo de calor, no tampoco del museo. Si el calor se está consumiendo más en una empresa o en las viviendas, pues se utilizará allí, o a lo mejor se puede producir en el museo porque hay máquinas de absorción para producir también frío,
pero en cualquier caso de momento se dejó fuera. Conclusiones. La inclusión de aspectos ambientales, sociales y económicos en el diseño de una edificación crea la posibilidad de desarrollar un proyecto que sea sostenible. Mediante el uso de sistemas de gestión avanzada es posible aprovechar las condiciones climáticas para la climatización del edificio, así como limitar la producción de energía a aquella que demanda la edificación en un instante determinado. La climatización basada en sistemas de baja temperatura aprovecha en mayor medida la energía solar, favoreciendo así un uso incluso en días en que no son totalmente despejados. Hay que pensar que los paneles solares, cuanto mayor sea la temperatura de consumo, el rendimiento va a bajar, porque necesitaré una temperatura mayor en el panel, con lo cual, si tengo un soleamiento muy fuerte, lo conseguiré, pero en días nublados no es que consiga poca energía, es que el sistema no me funcionará, porque si yo estoy consiguiendo calor o agua a 50 grados y necesito agua a 60, ya es claro que no funciona. Ahora, si yo estoy produciendo agua a 50 grados y la necesito a 26 o a 28, el sistema todavía funciona, con menos rendimiento, pero funciona. Y luego la utilización de diversas fuentes de energía para climatización del edificio aumenta la fiabilidad del sistema, permite elegir la energía con una mejor relación coste-beneficio, tanto económico como medioambiental, y reduce el consumo energético al ajustar la energía demandada al tipo de energía disponible en función de temperatura perdón, y capacidad calorífica. Y muchas gracias por aguantar, que a estas horas ya siempre duele un poco más.